De 1938, Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler, jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, firmaron. El Tratado de Múnich procuró evitar la guerra. Aunque Hitler prometió que los Sudetes serían su última reivindicación territorial, el 15 de marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Londres y París se rasgaron las vestiduras.